Bueno, tenemos una lucha entre Superman y el General Zod. Entonces están peleando al borde de un acantilado que está a 200 metros de altura, muy importante. Sistema de referencia. El origen va a ser este, ¿vale? El origen va a ser este. Todo lo que vaya hacia arriba y hacia la derecha va a ser positivo, ¿vale? Y todo lo que vaya hacia abajo y hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, Zod va a salir de aquí con una velocidad y la aceleración de la gravedad va a tirar de abajo hacia él hasta que va a caer en el agua. Bueno, esa velocidad caería mucho más lejos, pero entonces, calcular todo es calcular todo, ¿vale? Lo que suelen pedir en estos problemas es a qué distancia de la base del acantilado cae y cuánto tarda en caer. En cualquier caso, siempre hay que plantear las ecuaciones, siempre. ¿Qué velocidad es la que lleva cuando llega al agua? Pues sí que te van a pedir la velocidad y ahora vamos a calcularlo todo y luego ya veremos cómo calcular la velocidad. Pero lo primero es plantear las ecuaciones del movimiento. Este es un movimiento compuesto en el eje X y en el eje Y. En el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad inicial en X de 100 metros por segundo. 100, esto no cambia. El espacio inicial en X es 0, porque hemos puesto el sistema de referencia aquí. Y esto es todo lo que necesitamos saber. X, la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, va a ser igual a la X inicial, que es 0, más la velocidad por el tiempo. Perdón. Ahí está. Y ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad inicial en Y es 0 porque le pega en horizontal. La altura inicial es 200 metros y vamos a plantear las ecuaciones. La velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y, que es 0, menos la aceleración de la gravedad, que dicen que tomemos, menos 10 por t. Y la altura va a ser la altura inicial, que es 200, más la velocidad inicial en Y, que es 0 por el tiempo, 0, menos un medio, más un medio de menos 10, que es menos un medio de 10, por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué propiedad tiene Zod cuando cae al agua? Que su altura, que la Y, vale 0. Entonces, si la Y vale 0, puedo despejar el tiempo de aquí. Doscientos entre 5 es 40 y t es igual a la raíz de 40, que es 6,325 segundos aproximadamente. Cae a los 6 segundos. ¿Qué velocidad o qué espacio ha recorrido los 6 segundos en X para calcular la distancia a la que cae? Pues sería, porque la altura cuando cae al mar es 0. El espacio que ha recorrido en el eje X es
100 por 6,325, que sería 632,5 metros. ¿Puedo calcular la velocidad en i? Pues sí, la velocidad en i sería menos 10 por 6 menos 63,25 metros partido segundo. Y si quiero calcular los valores del vector velocidad, la velocidad va a ser 100 i cuando cae al agua menos 63,25 j. Y si quiero calcular el módulo y el ángulo, el módulo sale de la velocidad, sale haciendo Pitágoras, porque tiene dos componentes, x e y, que va hacia abajo, y el módulo sería esto. ¿Vale? Entonces, esto sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, esto sería el componente x y esto es la componente y. Sería raíz de 100 al cuadrado más menos 63,25 al cuadrado. Que es 118,32. Y si quiero calcular metros partido segundo, y si quiero calcular este ángulo, lo hago por la tangente. La tangente de ese ángulo alfa es el cateto opuesto, que es la componente i, menos 63,25 partido el cateto contiguo, que es la componente x, 100. Cojo la calculadora y el ángulo me da la arcotangente de menos 63,25 partido 100. Da un ángulo de menos 32,31 grados.